Hola, queridos amigos, es un gran gusto volver a saludar en este programa de Imagen Universal y quiero felicitar ampliamente a los componentes de este gran equipo de Contágiate 24/7 por, yo veo el dinamismo tan grande que tienen durante la semana haciendo entrevistas, trabajando en un lado, en otro y su proyecto sigue dando forma y me da mucho gusto de antemano los felicito. Y precisamente desde esta plataforma, con este programa de Imagen Universal, con su servidor Enrique Ro, pues vamos a dialogar acerca de un tema. Normalmente elijo algunos temas que considero que son de relevancia social, sobre todo por las cuestiones que hemos vivido durante mucho tiempo, situaciones siempre con un tinte adverso. Y bueno, pues yo recuerdo en aquel tiempo que cuando de recién casados, mi esposa y yo iba a tener su bebé, su primer bebé, mi esposa. Tenía, pues era muy chica, tenía 20 años, 20, 21 años cuando iba a tener su primer bebé. Y pues ella, yo recuerdo que sentía muy mal. Y pues aparte había cierto temor porque pues el bebé venía con cierta dificultad. Y mi niña nació de 8 meses y bueno, con ciertas complicaciones. Y recuerdo muy bien a la abuelita de mi esposa que le decía, ¿verdad que la vida no es un dulce? Y desde ahí esa frase me quedó muy grabada porque efectivamente se da uno cuenta durante todo lo que pasa, las adversidades, todo aquello que nos impide a veces continuar algún sueño, algún deseo, algún anhelo, en donde efectivamente no es un dulce la vida. Y precisamente este programa quiero dedicarlo especialmente para las personas de la tercera edad, para las personas mayores. Estuve checando en el diccionario que la persona anciana es aquella que cronológicamente ya tiene más de 65 años. Pero igualmente había un artículo que mencionaba que no solamente se debe ver la cuestión de la cronología. Yo tengo 65 años y ya por eso soy un anciano, pero igualmente se tiene que ver con la posición biológica. ¿Cómo a esos 65 años en que ya el diccionario me considera anciano, cómo me siento a los 65 años, 68, 70, 75, en fin, la edad que uno vaya acumulando? Y tiene sus pormenores, ¿eh? El hecho de pensar que una persona de 65 años, ya porque la cronología así lo menciona, ya es una persona que se le puede considerar que ya no es apta para muchas cosas. Y hay mucho de mentira en este tipo de cuestiones porque hay personas de 65, 70, 75, 80 años que todavía tienen una lucidez muy grande. A eso se refiere la cuestión biológica. Yo porque tenga 65, 70, 75, 80 años, aunque se me llame anciano, me sigo sintiendo bien. Pero claro, la situación normal, entre comillas, es que la persona que llega a la ancianidad, pues comienza a sentirse ya algo mal
en el deterioro normal de las funciones del ser humano. Por ejemplo, una persona normalmente de arriba de 65 años, 70, pues ya comienza a perder los reflejos normales que tiene un joven, ¿no? Un joven, digamos, de 25, 30 años, 35 años, obviamente ya los reflejos ya comienzan a deteriorarse, que es una de las funciones en donde ya la persona ya no es la misma que fue en antaño, ¿no? En aquellos años maravillosos de juventud. Y esto trae como consecuencia que muchas veces al no tener los reflejos haya cierto desequilibrio en el momento en que uno, por ejemplo, sufre una caída. Luego dicen, es que no sabes caer. Bueno, claro, cuando es uno jovencito, pues al menos a nosotros nos enseñaron en la secundaria, en la educación física, más o menos cómo caer para no lastimarse. Es decir, yo ponía las manos aquí, tal como en algún momento me instruyó un maestro de educación física, y al momento de caer, me hacía yo como bolita para proteger mi cabeza, que no me fuera a pegar en la cabeza, porque es una de las partes, obviamente, pues más delicada del organismo. Y es lamentable que por ejemplo, cuando ya se llega a una edad avanzada, pues no solamente es uno presa de una falta de reflejos, sino también de la situación que nuestros huesos, por obvias razones, comienzan a envejecer, comienzan a ser menos resistentes. No es lo mismo que un jovencito, digamos, de 15, 18, 20 años, hasta se fracture. Normalmente en esa edad, tal vez en un mes ya estén listos para continuar con sus actividades, o ya sea en el trabajo, en el deporte o en cualquier otra actividad. Sin embargo, cuando un anciano llega a golpear, sí que es muy común que a esta edad, después de los 65 o 70 años, la persona tenga desgraciadamente esta cuestión de estarse cayendo a cada momento. Entonces, la fractura viene como consecuencia de una mala caída. Incluso hay personas que se han caído, fíjense nada más, que se han caído, digamos, no sé, una edad promedio, digamos, de una vejez intermedia, ¿no? 70 años, 75, y que quedan desgraciadamente en silla de ruedas, porque esa caída que sufrieron en la cadera, por ejemplo, ya no pudieron ser rehabilitados normalmente porque pues ya los huesos ya no son tan resistentes, y otros logran salir adelante pero con terapias demasiado largas, molestas. Eso hace que nosotros hagamos conciencia de tener un poquito más de cuidado. Yo incluso he visto, he sabido y he visto también que en la calle la persona mayor la cruza, y si alguien va muy impaciente, comienza a pitarle a la persona que va atravesando la calle, puede ser un joven o en este caso especial una persona anciana. Pues digo, deben comprender los automovilistas que si incluso van hasta con un bastón tratando de cruzar la calle, y deben ser considerados, debemos incluso hasta siendo personas menores. Pero si es una persona mayor, con más razón debemos darle el paso y tener paciencia. A lo mejor tenemos cierta prisa, pero es mejor calmarnos, tener esa conciencia de que debemos dejar pasar
a esta persona. Y las personas, los transeúntes que están ahí dándose cuenta, apoyar a la persona, tomándola del brazo, dirigiéndola a que cruce la calle. Yo he visto en algunas ocasiones también que algunas personas sí tienen ese detalle de acudir hacia la persona para que cruce normalmente la calle, pero muchas veces son ignorados. Entonces, y estamos hablando de personas que no tienen, digamos, tal vez alguna discapacidad, ¿no? Con más razón si hay alguna discapacidad. Por ejemplo, algunos dentro de ese tipo de cuestiones comienzan a perder ya la vista. La vista, por ejemplo, a mí me diagnosticaron aproximadamente hace 7 años, que yo ando por los 60 años, pero hace más o menos tenía yo unos 53, 52, 53 años, que me dijeron que mi vista ya era cansada. Fíjense que yo comencé a sentir algo raro en mi vista, así como de momento, así como una pesadilla. Yo comencé a sentir que ya no veía muy claro. Incluso me acuerdo bien que dije, yo, ¿qué me estaba pasando, no? Como si estuviera yo mareado. Y tomé un libro y no pude leerlo. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué? Y ya resulta que fui con el médico y me dijo, posiblemente ya tengas el trastorno de vista cansada. Tienes que ir con un oculista. Y efectivamente fui a que me checaran y mi vista resultó cansada. Si es que ya, por ejemplo, rebasando los 50 años, es normal en muchas personas que la vista se canse, que la vista pues ya tenga ese deterioro. Algunos otros no, algunos. Algo me explicaban que se va, hay una línea que se va haciendo curva y que eso hace que ya nuestra visión ya no sea la adecuada. Entonces yo no puedo leer, por ejemplo, un libro, un párrafo de cerca, porque requiero necesariamente de mis lentes. Bueno, estos lentes son bifocales, puedo ver de lejos y de cerca. Entonces, bueno, de momento sí como que me angustié un poquito, pero fue por ese instante. Ya después me explicaron y dije, pues ni hablar, ¿no? Haces esto. Entonces sentí que ya comenzaba a hacerme viejo, en el buen sentido de la palabra, pero así es, ¿no? Y esto pues trae como consecuencia comenzar a hacer conciencia de que nos empieza a fallar el oído, ya no escuchamos bien, ¿eh? O sea, incluso hay personas que tienen menor edad, digamos 40, 42, 45 años, y ya no escuchan bien. Ya son trastornos que se tienen en el organismo que se adelantaron a los hechos. Porque pues normalmente una persona de esa edad pues escucha bien, pero así pasa, ¿no? El oído en la persona anciana pues comienza a fallar. Y fíjese que en esto del oído existen de verdad muchas cosas terribles. Y bueno, ahorita quiero platicar esto, pero quiero con mucho cariño mandar un saludo para Fernando Rafael Mellado Teutre, muchas gracias por estarnos sintonizando. Y a mi gran amiga Jazz Castro, Jazz, un gran saludo para ti. Qué bueno que nos estás visitando aquí en la plataforma. Y tiene algún tiempo que ya no te veo ahí, pero pues ya ves que de vez en cuando nos hemos encontrado ahí por el jardín. Pero un gran saludo para ti con todo mi corazón. Igualmente para todos aquellos que nos están sintonizando, un gran saludo para todos ellos. Entonces, pues sí, les decía acerca de la cuestión del oído. Fíjense que es una cuestión a veces desesperante
aunque uno no quiera, por ejemplo, el que ya está en la edad de ancianidad, por cierta lógica ya no escucha bien. Entonces, se le tiene que hablar fuerte y tampoco te escucha. Y se le tiene que hablar más fuerte. Y a veces ni así escucha. Entonces ya a grito abierto se le habla al papá o al abuelito, a la tía o a quien sea. Entonces la persona dice, pero no me grites, o sea, hay un conflicto fuerte porque pues la persona ya no escucha bien. Y quien quiere dirigirle la palabra por X motivo, se molesta porque pues no la escuchan, ¿no? Digamos, un joven o hasta cualquier persona, ¿no? Cualquier cosa que le quieran transmitir. Entonces, a veces resulta que los aparatos que les dan a esas personas a veces no funcionan bien. Por ejemplo, yo conozco personas muy jóvenes que andan enfermas del oído y me he encontrado a uno que otro que me dicen, es que sabes qué, no te escucho bien a pesar de que traigo mi aparato auditivo. Entonces, bueno, uno trata de tener cierta paciencia. No te preocupes, pero si tú quieres te hablo más fuerte o cualquier otro día que podamos platicarlo, lo hacemos ya cuando traigas en buenas condiciones el aparato. Y bueno, así lo dejamos. Normalmente yo trato de tener paciencia. A veces resulta que los que no tienen paciencia son las personas que rodean a la persona mayor, incluso a la persona que comienza ya en los 60 años. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que comienzo a repetir algunas cosas y me lo han dicho mis hijos. Eso ya lo dijiste hace un rato y ya lo estás volviendo a decir. Bueno, disculpen, la mera verdad es que no me acordé, ¿no? Y eso, leyendo algunos artículos, la persona mayor es muy dada a estar repitiendo las cosas. Porque hay una cuestión en la psiquis que se queda en el pasado, que se quedan los recuerdos. Y eso hace que la persona mencione constantemente algo que o le agradó o le desagradó. Entonces, muchas veces la persona que no se escucha, pues resulta que no tiene la paciencia. Y a veces, de una manera grosera, porque yo lo he visto, oye, eso ya me lo dijiste, ya no estés duro con esto y ya por favor cállate y en fin. Entonces ya a veces digo, bueno, ¿qué va a pasar cuando ahora sí el destino así lo quiera? Yo no digo lo que Dios lo desee o lo que diga Dios, porque muchas veces, a veces no son cosas de que Dios quiera o no quiera, a veces es porque así es el organismo de cada quien, o depende de cómo uno se haya cuidado o descuidado. Por ejemplo, digo, cuando yo llegue a esa ancianidad, que tenga 65, 68, 70, y que no esté, y que yo no me encuentre bien de salud, ¿qué va a pasar conmigo? Porque a veces dicen los hijos, ay, no te preocupes, papá, mira, tú has sido muy buena persona con nosotros y nosotros te vamos a cuidar. Pero digo, a lo mejor en el aspecto momentáneo sí sea cierto, pero ¿qué pasa dentro, qué pasaría dentro de 8 años, dentro de 10 años? ¿Qué tal si esos hijos dicen, pues sí, papá, yo te dije hace 10 años que te iba a cuidar, pero mira, ahorita resulta pues que ya no puedes caminar, ya te dieron los achaques muy duros, yo tengo la mera verdad, tengo que ver a mi familia, ya tengo 3 hijos, tengo 2 trabajos,
Oye, papá, yo quisiera ayudarte, pero mira, la verdad es que me absorbe mi trabajo. Ahora mi mamá está igual que tú, entonces, ¿qué hacemos? Ahí traten de ayudarse unos con otros. Mira, papá, ahí te voy a dejar 1,000 pesos, ahí a ver en qué algo te puedes ayudar. Entonces, a mí la verdad, yo sí les voy a ser muy sincero, me da cierto temor llegar a ese tipo de condiciones en donde prácticamente ya te quieran ver como un mueble, porque eso es lo que me he dado cuenta de muchos ancianos que ya comienzan a estorbar. Así lo digo de una manera enfática. Comienzan a estorbar y yo lo he visto en mi familia, en algunos vecinos, en la gente alrededor, que lamentablemente no se tuvo la conciencia, ni se tiene hasta la fecha, ¿no? Porque, y peor tantito, si la persona se enferma. Por ejemplo, mi papá fue víctima, que en paz descanse, del Alzheimer, de ese daño tan terrible que de verdad es una cosa muy difícil. Junto con mis hermanos y su servidor, nos íbamos rolando para cuidar a mi padre. Unos más, otros menos, pero bueno, ahí estábamos cuidándolo. Es muy difícil, sobre todo porque mi papá fue demasiado activo en su vida y se volvió algo como violento. En esa situación que vivió del Alzheimer. Entonces, imagínese, o tal vez lo ha vivido, muy probablemente, lo difícil que es cuidar a una persona cuando no quiere comer o no se quiere bañar o se hizo del baño, tienes que cambiarlo y no quiere y te manotea y te pega y en fin. Y eso es muy complicado. A veces hay ocasiones que la persona es dócil y más o menos veo que la gente tiene el cuidado para esa persona y no le cuesta tanto trabajo. Pero hay personas que de verdad son muy inquietos, incluso agarran algunos caminos y se van. Y uno tiene que irlos a alcanzar allá a la esquina. De momento se han perdido, como pasó en algunas ocasiones ahí con mi papá, por más que se le quería tener ahí en su recámara y todo, pues era la forma de cómo uno se descuidaba y se salía. Entonces uno tenía que ir a buscarlo por allá, 3, 4 cuadras y una que otra vez por ahí nos decían, mira, oye, tu papá anda por allá solito, no se vaya a caer y bueno, entonces son situaciones así muy difíciles. Y que yo me pongo a pensar que todos nosotros que vamos para allá o los que ya están en ese momento, hagamos conciencia que debemos ver, es como cuando tratamos de que una enfermedad que ya estamos sintiendo que está llegando, tratar de modularla. Que esa enfermedad no me llegue tan de lleno porque sé que va a venir, ¿no? Vamos a darnos cuenta como si la vejez fuera una enfermedad. Bueno, si sé que me va a llegar, normalmente, ¿no? Así sería. Entonces, lo que debo hacer es prevención. Bueno, necesito prever de una vez porque a lo mejor dentro de 3, 4, 5 años, a lo mejor sin ser tan grande de edad, puede ser que ya mis funciones ya no estén bien. Yo me acuerdo perfecto yo he sido más o menos bueno en los deportes, sobre todo en el fútbol. Y yo me acuerdo que, bueno, obvio, ¿no? Tiene unos 20, 25 años. Corres como caballo loco y le pegas al balón, pero como patada de mula. Entonces, la última vez que fui a jugar con mis hijos, que les hablo de hace 2 años, ya no noté que ya no tenía yo velocidad. O sea, que mi velocidad había mermado. Y es lógico, ¿no?
Y como luego dicen los que saben, lo último que pierde el buen jugador es su toque. Efectivamente, el toque de balón, pero obviamente el balón pues te lo tiene que poner en tus pies para que tú se lo toques al jugador que quieras. Y efectivamente, el toque de balón no se pierde tan fácilmente, pero la velocidad sí, las reacciones sí. El esfuerzo también, la resistencia, o sea, el poder aguantar, no, imagínense un partido entero, yo ya no lo aguantaría, o sea, aguantaría medio tiempo si acaso. Entonces, es nada más un ejemplo de que debemos de cuidarnos al máximo. A ver, luego a veces decimos, sí, yo creo que sí, esto lo voy a dejar para que cuando yo me siento un poquito mal, pues entonces ya me empiezo a cuidar. Y no, usted recuerde que muchas veces hay, yo así le llamo, jóvenes de 40 o 50 años que ya tienen bastantes achaques en su organismo porque tal vez tuvieron una vida llena de excesos, ¿no? Por ejemplo, el fumar, el tomar, el comer mucho, el comer mal también, ¿no? Porque este tipo de vicios que tenemos de comer mal también hacen daño a futuro. Entonces, si no tuvimos esa disciplina cuando fuimos jóvenes, lo vamos a pagar cuando estemos ya grandes. Eso es de ley. O sea, es muy difícil de ver, ser una persona súper resistente para ver no sé, pensado que comió toda la vida carne de puerco y enchiladas y de todo y estar bien. Puede ser que haya uno que otro, pero la mayoría tenemos que pagar las consecuencias de esos actos en los cuales no nos cuidamos. Entonces, dentro de este tipo de cuestiones, la prevención es de lo más, de verdad, maravilloso que puede haber cuando todavía estamos en la posibilidad de hacerlo. Entonces, claro, a veces nos sentimos mal y ya comenzamos como a detenernos, también es válido, ¿no? Pero cuando ya está una enfermedad muy avanzada, o estamos ya muy deteriorados, o queremos hacer milagros cuando nuestras piernas ya flaquean mucho, pues ya es difícil. Entonces, la alimentación. La alimentación es primordial. La alimentación, porque cuando nosotros nos vamos haciendo mayores, nuestros dientes llegan a caerse y tenemos que utilizar una prótesis o algunos dientes que ya no son nuestros. Entonces, obviamente, si tenemos una persona a nuestro lado que nos comprende, nos dará un alimento que sea blando y que a la vez nos dé proteínas, vitaminas. Pero si es una persona que pues, le da lo mismo, pues guisará y el guiso es para todo y se acabó. O sea, hice, no sé, carne de res y punto. Si te la quieres comer, si no, pues ahí déjala, no comas. Porque así hay familia, desafortunadamente, ¿no? Entonces yo recuerdo también que en un tiempo quisimos mandar a mi papá a una casa, a un asilo, o a una casa de personas mayores, pero ya mi papá tenía un poco afectada ya la cuestión del Alzheimer. Pues nos dimos cuenta, visitamos casa de personas mayores particulares y de gobierno. Entonces, es muy difícil, yo digo que sí existen, pero es muy difícil encontrar que esas casas de verdad cumplan con lo que ofrecen. Porque yo he visto folletos, incluso en internet, pues que hablan mucha maravilla, ¿no? Acerca de esos lugares, ¿no? Aquí los cuidamos, aquí los asesoramos, aquí les damos sus medicamentos, aquí los llevamos al baño,
Aquí van a tener una convivencia, aquí van a estar lúdicamente con unos con otros, conviviendo, así una, un gran maravillo, otro mundo, ¿no? Pero a la hora de la verdad, en muchos lugares resulta que les gritan, los golpean, les avientan el plato, en fin, o sea, a veces o se irritan demasiado, no tienen la resistencia de estar cuidando a una persona mayor, porque pues es como un bebé, ¿no? Cuidar a un bebé y que hace berrinche, igual así la persona mayor. La persona mayor muchas veces se enajena en sus cosas. Y no lo saca uno de ahí, ¿eh? Es que mira esto, oye, pero no, papá, mira que esto, no, mamá, no. Tú te callas, porque yo lo que estoy diciendo es la verdad, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y cuando uno contradice a la persona mayor, se irritan. Por naturaleza se irritan. Y dicen, no me estás contradiciendo. Lo que yo estoy diciendo es, pero por favor, papá, mamá, es que eso pasó hace 40 años. Ahorita la vida es distinta. Y muchas veces, también es muy triste mencionarlo, pero algunas personas dicen, yo te lo digo, por mi gran sabiduría que acumulé durante mis 80 años, ¡ah, mira! ¿De qué me sirve tu sabiduría? Esa sabiduría realmente la pudiste haber aplicado en tus tiempos para hacer más dinero, porque a ver, ahorita no te alcanza ni para ti. Fíjense, o sea, vivimos en un mundo ya tan materialista que muchas veces ya ese tipo de persona que realmente es muy digna y que todos esos consejos que deberíamos recibir con todo el amor, con todo el cariño, ya no los queremos recibir. Porque resulta que lo más importante para el joven, para el hijo, es que tenga dinero. Porque si no tiene dinero, entonces ya es como un sinónimo de fracasado. Y eso es muy lamentable porque hay personas que de verdad tienen mucha sabiduría, aunque no tengan mucho dinero. Y al revés, hay personas que tienen mucho dinero y no tienen nada de sabiduría. También, digo, hay que ver una cosa, a mí siempre me ha gustado el equilibrio, las cuestiones que son así, más o menos, con cierta uniformidad. Y a veces no se puede, ¿no? A veces las condiciones en las que vivimos son muy diversas, como pues efectivamente sí es cierto, cada cabeza es un mundo. Entonces todo lo que a lo mejor yo puedo pensar y que puede repercutir en mi ánimo, porque lo siento desde hace muchos años, puede ser que una persona que está a mi lado, siendo de mi edad o siendo más chico o hasta más grande, diga, a mí eso no me gusta, yo no estoy de acuerdo por eso, por aquello, porque yo tengo otras vivencias. O porque el joven puede decir, ah, es cuántos tiempos, pero ya la vida es muy distinta, entonces comprende que aquello que a ti te pasó hace 30, 40 años, ya no procede en estos tiempos. Entonces, es muy difícil, de verdad, llegar a conclusiones en donde la gente pueda decir, efectivamente, tiene razón. Estamos como que muy dados a que la gente nos tiene que contradecir o nosotros contradecirnos a ellos. Entonces la exhortación, de verdad, es muy grande para que usted vaya cuidando todos esos detalles. Algún amigo me decía, mira, yo la verdad, cuando ya sea yo mayor, tenga yo ya unos 70 años y ya no pueda valerme por mí mismo, 75 años y todo, yo voy a juntar mi buen dinero y voy a tener mi coche, y voy a tener mi chofer, y voy a tener mi enfermero o mi enfermera, y que me cuiden. Yo no quiero estarle dando lata ni a mis hijos ni a mis nietos. Oh, perfecto. Qué bueno, ¿no? O sea, maravilloso. Pero no todos pueden tener esas posibilidades. O podríamos tener esas posibilidades. La vida es así, un sub y baja tremendo. Si llegamos a un estándar en donde podemos darnos el lujo de pagarle un chofer, de pagarle un cocinero, de pagarle a una enfermera,
Pues qué bueno, ¿no? Maravilloso. Pero si llegamos a una edad en donde todavía tenemos hasta que trabajar para subsistir, pues entonces nos vamos a ver en problemas terribles, porque nada está garantizado que la gente nos va a cuidar. Pues ha sido un gran gusto volver a estar con ustedes, comentar algunas cosas que pues ojalá y hagamos más conciencia y que sepamos que todo esto pues es verdadero, que no hay de otra y que ojalá, de verdad me dará muchísimo gusto que nos cuidáramos o que alguien que estuviera a nuestro lado nos supiera cuidar y que aquí en la zona hubiera un lugar de verdad muy digno para las personas que están ahí o que ya están muy cerca de llegar a esos espacios de la vejez. Pues muchísimas gracias en los controles a mi amigo Lefin, siempre muy atento, y pues igualmente desde luego a ustedes que nos hacen ese gran favor de sintonizarnos en esta plataforma de Contágete 24/7. Este fue su programa Imagen Universal con servidor Enrique Rojo. Pues como siempre, les deseamos ser muy, pero muy, pero muy felices. Hasta la vista.